Hola, profe. Hola Emilia, buenos días. Eileen, ¿cómo están? Bien. Bueno, me alegra que estén presentes. Vamos a esperar unos minuticos para ver si se conectan sus demás compañeros. ¿Sí? Emilia, si puede, por favor, encienda la cámara. Aileen, sé que no tiene. ¿Y por qué no hace desde el celular allí? Así también podría encender la cámara. Ah, también, Aileen. Puede ingresar desde el teléfono. Me estoy haciendo la computadora. Pero también se puede ingresar por el teléfono, Aileen. No tiene la aplicación instalada. Hola, No. Emilia. A ver, mientras esperamos a los demás compañeros, conversemos, ¿sí? ¿Cómo están el día de hoy? Bien. Aburrido. Aburrido. A ver, ¿cómo están sus papás de salud? Bien. Bien, me alegro. ¿Y qué actividades están ayudando a sus padres en la casa estos días que han estado en su casa todo el día? No alcanza a ayudar en nada porque yo me levanto y ya está hecho todo. Ah, ¿y Aileen? Yo sí ayudo. A ver, ¿qué ayudas? A veces a barrer, a lavar los platos. Y el tiempo para hacer las actividades sí les alcanza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué hacen durante el día después de terminar las actividades? Nada. Nada. Dormir. No. No salen por lo menos a tomar el sol. Yo sí salgo todos los días. Pero. Porque como yo no tengo computadora, ahora tengo que venir donde mi hermana hace los deberes. Ahí es cerca de su casa. Sí. Bueno, no tanto, pero un poquito sí. Ah, tienes que tener mucha precaución. ¿Sí? Se está lavando las manos constantemente. Me alegro. Emilia no ha salido, me imagino. No. Ah. Apenas salgo de mi cuarto para comer. No me gusta verme en la cámara. ¿Pero por qué? ¿Pero qué será? Ya de por sí es un milagro que esté despierto a esta hora y traigo cara de somnolienta. ¿Y a qué hora se levanta? Normalmente 11 y 2. ¿Y Cuando Aileen? me levantan, si me dejan dormir ¿Mande? otra vez, me levanté a las 2. ¿Aileen a qué hora se levanta? Yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana. Aileen sí Y madruga. venir a hacer las tareas acá. Ah, ok. ¿Y a qué hora regresa a su casa? A veces a la 1:30. Porque el toque de queda es hasta las 2 de la tarde. Sí. Estamos las 2, sí, estamos las 2. Emilia, ¿qué sabes de Emily? Yo no sé, Nada. si yo ni siquiera había hablado con Aileen. Me Ah. olvidó, me ignoró, me dejó ahí solita. Sí, Aileen. ¿Dónde? Dejó a Emilia sola. Ni No. un hola. Ah, sí, Hola. ni una. Ella también me olvidó, pues disculpa. Ah. Mira que la que va a hacer con soy yo estaba esperando el saludo. Ay, sí. Aileen también estaba esperando el saludo suyo. Ajá. Tienen que estar en comunicación ustedes. Bueno, ustedes que son compañeras de estudio, Vamos a arreglar eso. de salón. Aileen. Igual solo nos llevamos dos, tres. Aileen, ¿y usted no tuvo más contacto con Emily? No, yo no. Como les dije la última vez, creo que fue el viernes de la otra semana. Y ya no me he vuelto a escribir. Le escribo, pero no me responde. Y no sé qué pasa. Y le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Y ya no me respondió más.
Okay. Al profe. Bueno. Ya son las 10 y 9 minutos. Vamos a esperar hasta las 10 y 10. De no ingresar otro estudiante más, empezamos la clase. ¿Sí? Uh-huh. Emilia y Aileen, es importante que si desean tomar algún apunte, tengan a la mano un cuadernito, un lápiz, ¿sí? ¿Vamos a dar clases ahorita? Solo le voy a dar un pequeño repaso de lo que vimos de la unidad. Solo un pequeño repaso. Un ejemplo y una definición. Solo eso. No tengo cuadernos aquí. Bueno, Aileen, si tuviese cámara, yo les hubiese hecho un juego para que interactuaran entre ustedes, pero... Eli. ¿Dónde? Dice no hay por el celular y eso vale tampoco. Usted está conectada desde el teléfono, ¿verdad, Emilia? Sí. Desde el de mi mami. Ah, ok. Nadie más se va a conectar. De verdad que no sé. Déjeme revisar la plataforma para ver si tengo algún mensaje de algún estudiante. Ay, me veo. No me gusta. Bueno, en estos momentos aún no tengo mensajes de algún representante. ¿A ustedes les llegó el mensaje por la plataforma o por el Gmail? ¿O en ambos casos les llegó? A mí por el Gmail todavía no me llegó, pero por la plataforma, o sea, no me llegó como mensaje, sino que yo me tuve que meter y buscar. O sea, no me llegó la notificación. Pero sí está. ¿En dónde? ¿En la plataforma? Uh-huh. O sea, no llegó como un mensaje al celular, sino que yo me metí y ahí ya estaba, pero no me llegó la notificación. ¿Y Aileen? A mí no me llegó en Gmail no me llegó, pero en la plataforma sí. Ah, puede ser eso que tal vez colapsó como el día de ayer. Y... Pero tuve que entrar a la plataforma y cargarla otra vez para que me llegue el mensaje. Tal vez están pasando por esa situación los demás estudiantes. No podemos hablar. Dígame. No hay amistad como para hablar. Aileen, ¿no tienes el número de teléfono de alguno de sus otros compañeros para que le escriba? Yo no tengo ni WhatsApp. ¿Y Emilia? Yo tengo el número de Evelyn, pero ni él le vuelve a escribir. Problema después. Bueno, no lo entendí. Que si le escribo. O sea, es que yo podría escribirle, pero me ganaría problemas, ¿sabes? Sí, mejor deje las cosas como están. La clase está siendo grabada. Yo digo la verdad, después ya. Me ganó problema. Bueno, vamos a empezar la clase. Les voy a compartir la pantalla. ¿Puedo apagar mi cámara? No. Se me daña. Imagínese si me daña la cámara. Dígame. Que imagínese si me daña. Ya no es culpa. Thank you.
Muy bien. ¿Logran observar la pantalla? Sí. ¿Sí? ¿Emilia? Sí. ¿Sí? ¿Observan las imágenes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿El cursor lo, igual lo observan? ¿Dónde estoy señalando? Sí. ¿Qué ecuación era la que aparecía en la imagen al comienzo? ¿Cómo se llama esa ecuación? No sé. ¿Aileen? ¿Dónde? ¿La ecuación que aparecía al comienzo de la imagen? ¿Cómo se llama? Esta ecuación, Aileen. Esta ecuación. ¿Es una ecuación qué? ¿Emily? ¿Esta ecuación es una ecuación? ¿Emilia? Es una ecuación... No lo sé. Dígame. No sé. A ver, vimos varios tipos de ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones lineales, las ecuaciones cuadráticas. ¿A qué se parece esa ecuación? ¿Aileen salió? Sí, se salió. ¿Se fue? Tal vez ingresa ahora. Emilia, entonces, responda, por favor. ¿Qué ecuación es? ¿Una ecuación? ¿Primer grado o segundo grado? ¿De qué? ¿De primero o segundo? ¿Cuál de las dos? Segundo, ajá, tal entonces, vez. Si es una ecuación de segundo grado, es entonces, ¿es una ecuación? Cuadrática, ¿sí? Recuerde eso. Lo vimos en las unidades anteriores, ¿sí? Este tipo de ecuaciones lo vamos a volver a retomar en este tema de funciones, ¿sí? Porque vamos a ver qué tipo de ecuaciones representan una función en su respectiva gráfica. Este tipo de ecuaciones lo vamos a estudiar acá, ¿sí? Fíjense en esta pizarra. Esperemos un momento para ver si Aileen está tratando de ingresar. A ella sí puedo hablar. Dígame. A ver, que le voy a hablar para ver qué pasó. Está bien. Pero si le escribe por WhatsApp, no le va a responder, me dice que ya no tiene WhatsApp. No, por Instagram, pero no, tampoco. No sé qué está pasando. Se murió. Bueno, continuamos, Emilia, ¿sí? Entonces, fíjense, fíjense que del lado izquierdo de su pantalla aparece esta pizarra, ¿sí? En el centro hay una ecuación. Acá hay una ecuación. Esta ecuación, ¿a qué se le parece? No sé. ¿Esta ecuación la logra observar? ¿Esta ecuación? No. Tampoco. ¿Tampoco? Bueno, aquí dice que A es igual a pi por R al cuadrado. ¿A qué representación se le viene a la mente? Buena pregunta, no sé. Al área de un círculo, ¿sí? Esta ecuación es una ecuación
que dedujo Albert Einstein, ¿sí? Y está interesada por saber de ella, la puede investigar, ¿sí? Y la próxima clase comentamos sobre ella, ¿sí? Uh-huh. Bueno, como le venía comentando, esta ecuación la vamos a estudiar en esta unidad, ¿sí? Vamos a ver la gráfica de una ecuación de este tipo. Y el proceso que aparecía acá, el proceso geométrico que aparecía acá, es la demostración de un proceso que se conoce como completación de cuadrados, ¿sí? Continuamos. Bueno, este ejemplo lo vimos en clase. Vamos a recordarlo, ¿sí? Emilia, por favor, lea la pregunta y el problema. ¿Qué ecuación representa el problema? Isabel hizo un contrato con una compañía de telefonía móvil. Le brinda una tarifa básica mensual de $10. Escribe la ecuación que le permite calcular cuánto será su pago mensual si realizó llamadas por 100 minutos adicionales. Muy bien. Aileen está intentando ingresar. Vamos a esperar. Ya. Está conectando. Hola, Aileen. Hola, profe. ¿Qué le sucedió? Se me fue la luz. Ay, qué problema. Y se apagó también la computadora. Ah, entiendo. Bueno, Aileen, continuamos con la clase, ¿sí? Emilia, por favor, ¿me puede leer una vez más el problema? ¿Qué ecuación representa el problema? Son una compañía de telefonía móvil que le brinda una tarifa básica mensual de $10 más 0.12 por su pago mensual se realizó llamadas por 100 minutos adicionales. Muy bien. Entonces, el problema lo que nos pide o nos solicita es escribir la ecuación que permite calcular, ¿sí?, el pago mensual. Y en este caso nos pide determinar el pago si la persona realizó 100 minutos adicionales en llamadas, ¿sí? Entonces, no sé si recuerdan este problema que vimos en la clase. ¿Recuerdan el problema? ¿Aileen? Yo sí. ¿Aileen lo recuerda? No. No, bueno. Vamos a recordar cómo se realizó el problema, ¿sí? Entonces, el objetivo, recuerden, es determinar el pago mensual si realizó 100 llamadas por 100 minutos adicionales. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar lo que es el problema. Entonces, vamos a construir el problema, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a construir? Con la información que tenemos por el momento, ¿sí? Bueno, nos dice que la tarifa mensual es de $10, ¿sí? Supongamos que el número de minutos adicionales fue 1. ¿Cuál sería el pago mensual, Aileen? Recuerde que el pago mensual son los $10, que es la tarifa básica mensual, más los $0.12 por el minuto adicional. Entonces, si tiene un minuto adicional, ¿cuál será el pago mensual a cancelar? Aileen. Si tiene un minuto adicional. Sí, solo un minuto. ¿0.12? Eso es lo que debe cancelar adicional a los $10. ¿Entendido? Ya. Sí, entonces, ¿cuánto cancela al mes por ese minuto adicional? 10.12. Muy bien. ¿Sí? ¿Entendido? Uh-huh. Entonces, fíjese, el pago mensual, ¿quién va a ser? Los 10 de la tarifa mensual más un minuto por 0.12, ¿sí? Que representa ese minuto adicional. Esto es igual a $10.12, ¿sí? Ahora fíjense, si la tarifa mensual es de 10 y tiene 2 minutos adicionales que consumió, ¿cuánto debe cancelar? $10.24.
Dígame. 10.24. ¿Emilia escuchó? Sí. ¿Qué dijo Aileen? 10.24. 10.24, muy bien. ¿Y cómo va a representarse ese pago mensual? Bueno, ese pago mensual se va a representar como 10 más 2 por 0.12. 2 por 0.12 es 0.24, ¿sí? Más 10, entonces me quedaría 10.24. Ahora, el mismo proceso para los 3 minutos, ¿sí? El pago mensual va a estar dado por esta ecuación. ¿Entendido? Ahora, ¿qué sucede si tenemos X minutos? ¿Sí? ¿Qué va a representar X? Los minutos que consumió adicionales al plan. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el pago mensual? ¿Cómo estaría dado ese pago mensual? ¿Emilia? ¿Para X minutos? Sí, para X minutos. 10 más X por 0.12. Muy bien. ¿Entendido, Aileen? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, el pago mensual por esos X minutos está dado por 10 más X por 0.12. ¿Sí? Así, la ecuación que representa el problema, ¿quién va a ser? 10 más X por 0.12. 10 más X por 0.12. Muy bien. Entonces, acá está escrita, ¿sí? Y coloqué Y igual a 10 más X por 0.12. ¿Qué va a representar esa Y? Bueno, esa Y representa el precio del pago mensual, dependiendo de los X minutos adicionales que consume. ¿Entendido? ¿Sí? Esto no es más que una ecuación y una ecuación lineal, ¿sí? De grado 1. ¿Entendido? ¿Alguna duda? No. ¿Emilia? No. Continuamos. No. Entonces, ay, adelanté mucho. Por lo tanto, si realizó llamadas por 100 minutos adicionales, el precio a cancelar es, ¿quién sería el precio a cancelar? Recuerde que el problema nos pide es determinar el pago mensual si realizó llamadas por 100 minutos adicionales. Entonces, ¿quién sería el precio a cancelar? Aileen. Aileen. Mande. ¿Quién sería el precio a cancelar? Aileen. 11.20. 11.20. ¿Cómo tuvo ese 11.20? Explíquenos. Haciendo la ecuación de acá arriba. Ajá, pero ¿cómo la realizó? 10 más 100 por 0.12. Ajá, 100 por 0.12, ¿cuánto es? 10. Emilia, ayuda a Aileen. ¿Cuánto es 100 por 0.12? 1.20. 100 por 0.12, ¿cuánto es? No sé, 12, 1.20, no sé. 100 por 0.12 es 12. ¿Sí, Aileen? Sí. Bueno, si hay alguna duda, vamos a escribir acá. Voy a colocar acá, si logran ver. 100... por 0.12. ¿Cuánto es? Hacemos la multiplicación. Quedaría 0.00000. ¿Sí? No. 0.02, ¿sí? 0.01. Y el otro sería 0.00. Sumamos. ¿Cuánto da la suma?
0, 0, 2, 1, 0. ¿Entendido? Uh-huh. Y como tenemos dos decimales, la coma va acá. Entonces, 100 por 0,12 es... Sí. ¿Cuánto, Aileen? 0,12. Que es 12, ¿entendido? Uh-huh. Sí, entonces, 12 más 10, ¿cuánto es? Aileen. 22. Sí. Emilia, entonces, ¿cuál es el precio que debe cancelar? 22, ¿sí? 22. ¿Entendido? Uh-huh. Vamos a borrar. Y continuamos. Entonces, ¿qué tendríamos? Que Y es igual a 10 por 100. 10 más 100 por 0,2, que es igual a 22. ¿Sí? Entonces, me adelanté. Entonces, el precio que debe cancelar por los 100 minutos adicionales es $22. ¿Sí? Bueno, continuamos. Esto fue un ejemplo para empezar el tema de funciones. ¿Sí? Recuerden que este ejemplo lo vimos en clase. Continuamos. Emilia. Emilia. ¿Y qué pasó con su cámara? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con su cámara? Se desactivó solita. Actívela. Ya va. Ya. Muy bien. Léame la definición, por favor. Una función es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto a uno y solo un elemento de un conjunto B. Sí. F, A, B, no sé. Uh-huh. Se lee la función F del conjunto A en el conjunto B y su ecuación es Y igual F por X. Muy bien. Entonces, fíjense. ¿Qué es una función? Una regla de correspondencia. ¿Sí? Una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto A un solo elemento del conjunto B. ¿Sí? Un solo elemento del conjunto B. ¿Pero cómo se lee esto? Bueno, esto se lee de esta forma. La función f del conjunto A al conjunto B. Y su ecuación es y igual a f de x. Recuerde que toda función va a ser escrita como una función, como una ecuación. Una función va a ser escrita como una ecuación. ¿Sí? Pero no todas las ecuaciones van a representar una función. ¿Sí? Entonces, podemos escribir toda función como una ecuación. ¿Sí? Recuerden que una función es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A uno y solo un elemento del conjunto B. ¿Sí? Esto lo vimos días anteriores en las clases. ¿Recuerdan la definición? Uh-huh. Sí, muy bien. Sí. ¿Cómo se le conoce al conjunto A? Conjunto de partida. ¿Y el conjunto B? Le toca a Aileen. Conjunto B. ¿El conjunto B cómo se conoce? No sé. ¿No recuerda? No. Emilia, ayúdala. Ay, yo ya dije. ¿Quién es el conjunto B? El conjunto de... No sé. Se daña la cámara. Dígame. Ay, se salió. No sé cuál es el conjunto B. Ay. A ver, continuamos. Emilia. Emilia.
No sé cuál es el punto de... Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Aquí estoy. Aileen. ¿Dónde? Léame, por favor, lo siguiente, lo que estoy señalando. Vaya. A la variable X se le llama variable independiente y a la variable Y, variable dependiente, ya que su valor se obtiene a partir del valor que tome X. Entonces, siempre en una función vamos a tener X y Y. ¿Sí? Al X se le conoce siempre como la variable independiente y al Y como la variable dependiente. ¿Por qué variable dependiente? Porque el valor que va a tomar él siempre va a depender del valor de X. ¿Entendido? Uh-huh. ¿Sí? Esto lo vimos de igual forma en clase. Continuamos. Aileen, continúe. El valor F por X que se obtiene al reemplazar. ¿Dónde? F de X que se obtiene al reemplazar el valor de X, se denomina la imagen de X y se lee F de X. F de X. ¿Entendido? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esto es lo importante de esta primera parte. Entender muy bien lo que es la definición de una función. ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Sí? Gracias. Me alegra escucharlas y verlas a la que logré ver una vez más. ¿Sí? Y espero haya sido del agrado de ustedes. ¿Sí? Sí. No sé si tendrán alguna inquietud al respecto. No. ¿No? Recuerden que a partir de la próxima semana, el día lunes, vamos a empezar con un tema nuevo. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Aileen, ¿alguna duda? No. ¿Emilia? No. ¿No? Entonces, ¿podemos culminar la clase? Sí. ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a dejar de compartir. Volvemos acá a la pantalla. ¿Sí? Y a ver, Emilia, pon la cámara y se despide de nosotros. Chao, Emilia. Que esté bien. Chao. Chao, Aileen. Que estés bien. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.